Pereira desde hace varios meses ocupa los primeros lugares en lo que a desempleo se refiere. En septiembre del 2012 la cifra llegó al 16,6% de su ocupación laboral. Jaime Lopera es un vivo ejemplo de ello, ya que desde hace 8 años tuvo que salir a las calles a desempeñarse en lo que popularmente se conoce como el rebusque. Acá hay que hacer de todo, desde una puntada hasta una o tres puntadas que le hagan falta, hasta cambiar la varilla completa. Lógicamente, ahí, hasta donde yo tengo conocimiento, hay un promedio de unas 80 o más variedades de sombrillas. Aquí hay sombrillas que, pues, lastimosamente no se puede reparar por falta de repuesto, ¿ya? O de pronto porque es una sombrilla tipo extranjero, es muy difícil conseguir el repuesto acá. Pero normalmente, pues, yo reparo sombrilla común, ¿ya? De la más común, de la más normal. Según la Secretaría de Gobierno, en la capital risaraldense un total de 2.600 personas trabajan en la informalidad, quienes no cuentan con sueldo ni prestaciones. Don Jaime, por ejemplo, sostiene a sus hijos y esposa arreglando sombrillas. Yo llego a este lugar más o menos a las 9 de la mañana y normalmente trabajo constantemente hasta las 5, máximo 5 y media. A veces cuando llueve, como en este momento muy fuerte, pues toca recoger y irse uno rápido. Lo que a mí me satisface, la verdad, delante de Dios, es saber que por medio de este arte estoy prestando un servicio a la comunidad, a la sociedad. Para Jaime Lopera, los peores días para trabajar son los de lluvia. Y aunque desde hace tiempo trabaja en la peatonal de la calle 22 entre séptima y octava, sabe que en cualquier momento funcionarios de espacio público no le dejarán realizar su labor diaria. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, yo por medio de este trabajo ya pago una vivienda diario, lógicamente como, y en determinado momento reúno una ayuda que le mando a mi familia a Medellín.